Esto se acaba, señoras y señores. Adiós, amigos. Adiós, escuela primaria. Adiós, maestras. Nos vemos en la escuela secundaria. Felices y muy satisfechos por haber concluido exitosamente la instrucción primaria, alumnos del Instituto Alameda recibieron de manos del rector de esta institución, maestro José Luis de Lira González, el certificado que los acredita como egresados de este nivel. Teniendo como escenario el majestuoso Teatro Ramón García en la cabecera municipal de Rincón de Romos, esta generación fue amadrinada por la diputada federal Mónica Becerra, quien les exhortó a seguir luchando y esforzándose cada día por instruirse y salir adelante. Se dijo cierta que la educación es la base inequívoca para que las nuevas generaciones progresen y solo preparándose lograrán mejores niveles de vida y de satisfacción. Reconoció de igual manera que no debemos perder de vista que los estudiantes de hoy serán quienes en unos años más gobiernen nuestro estado y el país. Agradecida porque pues me invitan a ser madrina de generación y bueno, pues me da mucho gusto ver cómo año tras año se gradúa tanto alumno, que en realidad sabemos que la educación es lo más importante para todas estas nuevas generaciones, el que se profesionalicen, el que se preparen, el que sean alguien en la vida, pues la verdad creo que les genera un futuro muy bueno. Y pues bueno, hay que ser realistas, estas generaciones son las que luego van a gobernar lo que es el país y pues hay que estar bien preparados. Durante la ceremonia de graduación, los alumnos hicieron una demostración de las habilidades musicales que adquirieron durante su instrucción recibida en el Instituto Alameda. En el evento se contó con la presencia del maestro José Luis de Lira González, rector del Instituto Alameda, de la diputada federal Mónica Becerra, madrina de generación, de Amisadaí Manuel Castorena Romo, director de secundaria del Instituto Alameda, y de Verónica Janet Vázquez López, directora de primaria del Instituto Alameda.